Hola amigos, somos Charles y Erika de la Iglesia Escritura y hoy te damos bienvenida a Escritura en Casa. Un espacio donde queremos compartir a tu lado un tiempo en familia adorando a nuestro Dios y estudiando su palabra. Es nuestro deseo que puedan disfrutar de este tiempo de Iglesia en Casa. Somos una iglesia que comparte el Evangelio de una manera sencilla y familiar. Queremos ser un lugar de refugio para todos, donde el amor, el perdón y la unidad sean reales, tomando siempre como fundamento la palabra de Dios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Antonio, el nombre de mi esposa Betty. Somos los líderes del Ministerio de Matrimonios en las Manos de Dios y queremos invitarlos a esta serie de charlas íntimas con tu pareja que se va a dar en la Iglesia de Escritura. Entonces recuerden que los tres primeros sábados de junio a las 8 de la noche estaremos dando las charlas íntimas con tu pareja, con un cafecito juntos, para poder hablar de estos temas súper interesantes de matrimonios, los cuales se estarán dando vía Facebook y YouTube. Exactamente. Y también en la página de escritura.ca/matrimonios van a poder tener acceso a unos formularios para que puedan ser llenados para todos aquellos que quieran tener una reunión con nosotros, probablemente por vía Zoom. Así ¿Okay? es. Esta reunión será al terminar las tres charlas que tenemos previstas y donde estaremos respondiendo a sus preguntas que han puesto por medio de la página web de la Iglesia Escritura en estos formularios y daremos pues unas consejerías privadas vía Zoom. Ok, entonces ¿sí? Los esperamos. Los esperamos. Antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve,
me sostiene amor sin condición. Sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Oh, no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Oh, no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. La 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 la. Sostiene amor sin condición. Hola a todos los que se están conectando al servicio matinal del domingo de la Iglesia Escritura. Bienvenidos. Hola. A todos. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Estamos hoy celebrando un día más de poder llevar a cabo la Gran Comisión por estos medios y contentos de que podamos reunirnos en un servicio de iglesia. Esperamos que hayan tenido una excelente semana. ¿Cómo se están preparando para el día de hoy? El tiempo está más o menos, pero no importa, ¿verdad? Tenemos calorcito y eso es bien importante. Ya así llegó. Que si ya están desayunados, si ya están preparados para a lo mejor empezar el día como es debido, vamos a darle un toque especial. Lo empezamos con el Señor y después seguimos con nuestras actividades del día. Así es, un día muy especial para nosotros porque hace 20 y pico de años, 26 ya. Años como hoy, nació nuestra hija Verónica Adriana Pérez Rossi. La bendecimos, le mandamos un saludo, un besito. Así a nuestra es. Hija amada, que ya está casada con su esposito Enrique. Y pues ese es nuestro regalo de hoy, poder predicar la palabra de Dios, sabiendo que es efectiva su palabra, que cuando los niños son educados bajo las Escrituras, son hombres y mujeres de bien. Amén. Y estamos complacidos de eso. Gracias a Dios por eso. Y bueno, hoy llegamos al término de la serie Sola Gracia en Escritura, Tu Iglesia, Nuestra Iglesia. Ha sido unos dos meses casi de estudiar la gracia de Dios, sola gracia, y ha sido realmente un fundamento, ha sido destapar, quitarle el polvo a algunos conceptos
que ya conocidos era necesario que tocáramos, era necesario que revisemos. Es un constante aprendizaje, parte de la visión de la Iglesia Escritura. Es ir más allá de lo que significa hablar simplemente de la gracia de Dios sobre nosotros. Es profundizar y ver que esa gracia infinita de Dios nos transforma, nos hace aceptos delante de la presencia de Dios y nos abre infinidad de caminos por los cuales podemos transitar siempre de su mano y cubiertos precisamente por esta gracia de una manera bien particular y bien, bien hermosa, porque claro, es Dios el que se refleja en nosotros a través de su gracia. Sí, ahora es simplemente una pausa, porque de la gracia de Dios no podemos nunca dejar de hablar. No, absolutamente. La gracia de Dios está, nos envuelve, va con nosotros. La gracia de Dios es nuestro, un regalo perfecto, es el regalo completo del cual vamos a hablar un poquito, una reseña. Nos interesa hacer como un pequeño resumen de las cosas que se hablaron en esta serie, porque son el pase, son el puente a lo que viene como la nueva serie en nuestra iglesia. Sí. Y hoy terminamos con ella. Así que, vamos a la obra, vamos de una vez a revisar estos puntos. Un tema que ha sido de un interés y de una profunda enseñanza. La verdad es que ya no nos podemos despegar de estos conceptos, ¿verdad? La pregunta es un fundamento para lo que viene. Nana, ¿y qué es lo que viene? Esa es la pregunta que nos hacemos todos, ¿verdad? Sí, vienen grandes cosas, viene una transformación, viene un nuevo caminar. Un nuevo nacer, especialmente en la Iglesia Escritura, así estamos entrando en una nueva etapa. Eso es lo que realmente nos interesa hoy poner de manifiesto un poco, que estamos pasando una nueva etapa. Muy temprana, pero es una nueva etapa. Sí. Okay. La Iglesia Escritura comienza esa nueva etapa poniendo en marcha un motor, poniendo en marcha algo que es extremadamente importante en la visión de la Iglesia, algo que llevamos en el corazón y en su nombre como tal en la visión, se llama Escritura en Casa. Hoy vamos a descubrir realmente qué es Escritura en Casa. Vamos a también a determinar cómo vamos a funcionar un poco, qué necesitamos, qué herramientas vamos a estar descubriendo para que Escritura en Casa sea una realidad en tu casa, en mi casa. Ahora bien, la semana pasada los pastores Bella y Rey estuvieron anunciando un poco los puntos de la visión de la iglesia, hacia dónde vamos, los proyectos de la iglesia, las actividades de la iglesia. Sería bueno que hoy pudiéramos compartir, aunque sea 5 minutos, nos vamos a tomar hoy, domingo, lo que ha pasado el día de ayer, 22 de mayo del 2021, quedó marcado en nuestros corazones, pero también quedó marcado en los corazones de la ciudad de Montreal. Fue un día donde el favor de Dios y la gracia de Dios se manifestó y se derramó grandemente. Increíblemente. Pero, Alfredo, nos falta algo, ¿verdad? Hay muchos de ustedes que a lo mejor no saben quiénes somos y no nos presentamos. Decimos presentarles o darles un poquito a lo mejor del tema que vamos a tratar hoy, y sin embargo también queremos entrar en sus casas de una manera un poquito más directa, un poquito más familiar, ¿verdad? Y presentarnos primeramente. Somos Ana María y Alfredo, ¿verdad? Y trabajamos directamente con los pastores Rey y Bella para la Iglesia Escritura. Todos servimos, ¿verdad?, conjuntamente para poder hacer de esta obra algo que verdaderamente pueda impactar y tocar tus vidas de una manera simple, sencilla y de una manera profunda, basado única y exclusivamente en la palabra de Dios, sin modificarla, sin transformarla, simplemente así como el Señor nos las está presentando. Ciertamente, donde todos somos segundos y el primero es nuestro Señor Jesús. Así que, ya dicho esto, ya nos conocen por nombre y apellido, seguimos en nuestro mensaje de hoy, dominical, donde nos sentimos en completo agrado de poder entrar en sus casas, como dijo Ana María. Así es. Pues escuchamos a los pastores Bella y Rey hablar acerca de la visión, y su tema fue hacia dónde vamos. Y por eso nosotros hoy vamos a poner toda la dirección, todo nuestro rumbo bien claro hacia dónde vamos como iglesia. Nuestra misión hoy es dejarles en claro que comienza una nueva etapa, la cual es Escritura en Casa. Escritura en Casa la vamos a definir un poco, la vamos a
decir, a quitarle toda la envoltura a este lindo regalo que nos deja este mover, y que lo más importante es que Dios está como eje central, está como fundamento principal de todo lo que hacemos, y sabemos que tú y yo somos parte de esto. Así que... Pero te falta comentarles a nuestros amigos, ¿verdad?, lo que empezaste ahorita. Empezaste a contarles la bendición que recibimos el día de ayer, sábado 22, y qué es lo que estamos haciendo, y cuál fue la parte que llevamos a cabo con respecto a la parte social de la Iglesia Escritura, que es Ministerio Social de la Iglesia, que se llama Ad Fontes. Ad Fontes significa regresar a la fuente. Tuvimos un día especial, bueno, teníamos ya unas semanas trabajando en función de todos, ya hoy descansaditos pero agotados, quedamos de tan bella labor, preparación, sí, logística y toda una cantidad de cosas que realmente es nada. Lo más importante de todo esto es ver el amor de Dios que depositó en varias personas para llevar amor a otras personas. Es el amor Fontes, de Dios en acción. Ad Fontes hizo su sexto su sexta aparición, sí, en live. Sexta actividad. Y dimos cuántos platos de comida, cuántos sándwiches. Dimos 300 sándwiches junto con galletas, jugos, Bueno, era increíble. Sí. No solamente son sándwiches, damos unos como unos unas bolsitas preparadas bien delicado todo, y adentro hay cantidad de sorpresas, hay barras nutritivas, hay galletas, chocolate chips, hay muffins, etcétera, hay café, hay cantidad de cosas, y todo esto producto de tu implicación y nuestra implicación. Además, queremos agradecer también a todos aquellos que de una u otra manera han buscado esas donaciones que vienen de parte, sí, de empresas, vienen de parte de organismos que colaboran con Ad Fontes. Les damos un aplauso, le decimos gracias por apoyarnos. Pudimos alimentar sí, a toda esta gente, pudimos darle sí, a ellos un momento de acompañamiento, de hablarles, de estar con ellos, de conversar, de darles una caricia y también llevarles la palabra de Dios. A mí se me prendió el bombillo y hicimos unas caminatas evangelísticas. Con un carrito nos llevamos parte de la comida, sí, y unas revistas cristianas, un nuevo testamento. La caravana iba dirigida por Ana María y ellos fueron a toda el área de San Caterín, Boudry, toda esta área tan difícil. Cuéntanos un poquito de la experiencia, nada más así por encima. Sí, fue una experiencia bien, bien chévere porque si bien es cierto el ambiente espiritual, es algo así poquito fuerte, sabemos que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda también la gracia, como dice la palabra, y eso es lo que estamos tratando, de sembrar la palabra de Dios en medio de esa gente que ha sido olvidada y renegada, y en medio de tanto, a lo mejor, desierto, pues queremos ser esa mano de Dios extendida para cada uno de ellos. Gracias. Llevarles simplemente una sonrisa, o decir, o tratarlos como verdaderamente lo que son, como personas, como seres humanos. Sí, con unas necesidades tremendas. Tremendas, con problemas tremendos, con casos totalmente diferentes los unos de los otros, pero sin embargo, con la misma necesidad de llenar un corazón que está completamente seco y árido y necesitado de algo que todavía a sí, lo mejor ellos no entienden qué es y que solamente puede llenarlo el Señor. Además, ver cómo cada quien en su área fue responsable, muchos que tal vez no pertenecen a la Iglesia Escritura, pero son colaboradores, sí, de la Iglesia Escritura y del Ministerio Ad Fontes, cada quien responsable en su área, en la alabanza, en la seguridad, todo perfecto, sí, la manera en que la armonía se dio, uh-huh, y mismo con circunstancias, con dificultades, hacer la iglesia, se trata de eso. Hay momentos en que los cambios se vienen, los planes son otros en la realidad. Después de que tú haces una logística, la cosa se convierte en otra cosa, pero la mano de Dios, cada vez que Ad Fontes se presenta, sí, hay algo sorprendente, que es el favor de Dios para con nosotros y para con las personas que van a recibir. Y yo creo que la clave, y terminamos con esto, es que Ad Fontes es un ministerio que se mueve, el transporte es el amor. Uh-huh. Y mientras que tú pongas el amor de Dios, no retengas nada de Él, que es uno de los conceptos de la gracia, ¿verdad?
Dios va a estar ahí, Dios va a estar ahí. Y por eso es que queremos decir que nos da tanta alegría, paz, cuando estuvimos escuchando a los pastores principales, Bella y Rey, hablar hacia dónde vamos, la visión de la iglesia, una noche de visión fue como ellos la llamaron, y nos da tanta paz ver que Dios es el eje, Dios es el centro de lo que está ocurriendo y que hacia dónde vamos, Dios está dando esos parámetros, Dios nos está llevando de la mano de una manera muy linda y muy particular. Si quieres ser parte de esto, ya sabes dónde encontrarnos. Hoy domingo en tu casa, a través de estas redes sociales, en escritura.ca, tienes toda la información. Búscanos y nos encontrarás. Así Pero es. Primero busca al Señor. Así que rápidamente vamos a revisar, para concluir la serie de la gracia, de sola gracia, aunque nuestro tema de hoy se llama Casas de Gracia, y ya vamos a encontrar el porqué de esto. Pero vamos a revisar unos puntos rapidito de lo que es, o de lo que fue las enseñanzas que tuvimos en este tema de la gracia. La primera que queremos dejar por manifiesto es que la gracia nos hace entender el sacrificio de Jesús. Cristo murió por todos nosotros. Dios mismo provocó ese encuentro y nada puede darte el mérito. No puedes decir que tú fuiste el cual te acercaste a Dios. Fue Dios que provocó ese encuentro. Sí. Por lo tanto, el mérito es del Señor. Y bueno, segundo eso, tú diste un paso adelante y todo eso está bien. Pero recuerda que nuestra naturaleza tiende a alejarnos del Señor. Así es. Para eso, bíblicamente hay un versículo en Romanos 5, 6, 8, que Ana María nos va a leer, hacer las lecturas bíblicas hoy, dice así Romanos 5, 6, 8. Leemos la versión de Dios habla hoy, dice, pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió por los pecadores. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa. Aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le haya hecho un gran bien. Pero Dios prueba que nos ama, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, básicamente la gracia nos impulsa a vivir cada día más como Dios quiere que vivamos. Nos impulsa a obedecerle en agradecimiento por habernos librado del castigo de la ley y por la esclavitud del pecado. Entendido, ese es nuestro primer punto. Seguimos rápidamente. La gracia es un regalo inmerecido y dado a cada uno de nosotros para disfrutarla. La gracia no es algo que viene a aplastarte o que viene a ponerte límites, que viene a encerrarte en un lugar religioso. La gracia de Dios es algo tan hermoso que vivir bajo la gracia de Dios nos da la seguridad que ninguna necesidad humana quedará por fuera de la gracia. Todo lo que tú necesitas para vivir está dentro de la gracia de Dios. Es un regalo completo y además es la llave que te va a ayudar a descubrir cantidad de cualidades que estaban ocultas en ti, ¿verdad? Y que harán de ti una nueva persona, una nueva criatura, como nos llama la palabra, y esa nueva persona se define como hijo de Dios. Ese es realmente el título que todos debemos atesorar, que todos debemos trabajar y cuidar con una gran responsabilidad. Hijos de Dios es lo que llama la palabra de Dios a nosotros en este proceso, en esta vida que tenemos después de recibir al Señor. Ese es nuestro mejor título. Okay. Entonces, eso realmente está avalado en Efesios 1, de 3 al 8. Dice, ¿lo lees tú? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? Efesios 1, del 3 al 8, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Amén. Para que fuésemos santos sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. El
el perdón de nuestros pecados. Entonces, la gracia es algo que está dada a nosotros para disfrutar. De hecho, se acaba de desatar una lluvia. Si escuchas unos ruidos, es que así dice que Dios viene como lluvia. Y eso es una bendición también, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, la gracia de Dios permite que vivamos satisfechos y completos y agradecidos de cada detalle de amor que se produce en beneficio solamente por una relación constante con el Espíritu de Dios. Con seguridad podrás decir, Jesús es más que suficiente. Si tengo a Cristo, lo tengo todo. Esos son beneficios de conocer la gracia de Dios tal cual es ella, tal cual es un regalo inmerecido que te ha cambiado para siempre. El tercer punto y el final con el cual resumimos todo lo que ha sido las enseñanzas hasta hoy día de la gracia, podría decirse que la gracia significa que a pesar de ser imperfectos, ¿verdad?, no serás más nunca la suma de tus errores. Al contrario, serás conocido como un hijo de Dios y por las cualidades que Dios ha depositado en ti para su gloria. Amén. Es decir, que quien eras no serás más nunca. No, y eso no borra quién eras, pero Dios te acepta tal cual es, tal cual eres. Amén. Y te acepta de manera tal que va a darte un abrazo de padre, que se van a producir unos cambios que solamente se producen por una relación profunda con el Espíritu de Dios. Amén. Eso le escribe Pablo a Tito, ¿verdad?, que es uno de los puntos que vamos a estar trabajando hoy en nuestro tema, en Tito 3, de 3 al 7. Tito 3, del 3 al 7, dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. Envidia. Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Me gasté una secretaria, pero fenomenal. Verdaderamente soy un hombre bendecido, que les digo, amén, mi esposa amada. Okay. Dios nos los ha dado todo. Verdaderamente, la gracia de Dios significa que estábamos perdidos y Dios nos ha encontrado. Así es. Pues dicho esto, mis queridos amigos, hermanos, hoy cerramos esta serie magnífica, excelente, que es la sola gracia, que habla de la gracia de Dios. Es nuestra oración, es nuestro deseo que en el conocimiento de su palabra podamos crecer y entender los planes de bien que Dios tiene para con nosotros. Hoy tenemos la necesidad de seguir con un tema preparativo a lo que viene, como estuvimos hablando, que va a ser de bendición para ti, para tu vida, tu ministerio, tu hogar, tu casa. Y la pregunta que quiero hacerte es: ¿hacia dónde vamos como iglesia? Si recuerdas bien lo que los pastores nos estuvieron compartiendo una semana atrás acerca de la visión de la iglesia, magnífico, pero vamos a hacerte un pequeño refresh de todo eso. Parte de la visión de la iglesia escritura es enseñar la palabra de Dios de manera simple y eficaz. Amén. Sin distorsionarla, y conscientes del contexto en cual fue escrita, pero también conscientes de las circunstancias actuales. Que a causa de ese aprendizaje podamos ser siervos responsables y poder honrar el mayor título que puede tener un hombre en esta tierra, que es ser llamados hijos de Dios. El asunto es ¿Cómo lo lograremos? ¿Cómo lo lograremos? Los proyectos que están en la visión de nuestra iglesia, los proyectos que Dios ha puesto en tu vida, no solamente como iglesia, como individuo, como comunidad, cada uno de nosotros vamos a aprender a caminar de la mano con Dios y verás los resultados. Nosotros creemos realmente que esto comienza en casa.
Comienza en casa, comienza contigo, comienza con nosotros. Es así, ese es el arranque de todo, ¿verdad? Es así que nuestra misión es que cada servidor de Escritura sean primeramente pastores de sus hogares, siervos del reino de Dios, y que de esta manera podamos levantar en tu hogar, en mi hogar, en tu casa, casas de gracia. Y ese es el tema de hoy, casas de gracia. Amén. Está dentro del enfoque de la visión que se llama Escritura en Casa, ¿ok? En nuestra iglesia. Desarrollamos este tema enfocados también a ejemplos que vamos a tomar de la Biblia de cómo fueron las circunstancias que se vivían en la iglesia en aquellos tiempos que van a servirnos para referencia, ¿ok? La pregunta que queremos también hoy lanzarnos como desafío primeramente a nosotros y después a ustedes es si realmente queremos ser uno de esos. Queremos ser uno de esos enviados a llevar tan linda labor de enseñar, de dejarse ser enseñados, de ser discipulados para discipular a otros. De esto de que estamos hablando de ser pastores en nuestros hogares tiene es extenso, es realmente la implicación de esto es una simple decisión, pero que va a ser de un impacto a tu casa, a tu vida, a tu familia, tremendo. Entonces, tomaremos como referencia la carta que fue escrita por el apóstol Pablo a Tito, una carta, digamos así, un libro muy pequeño que apenas tiene 3 capítulos, pero es considerado uno de los libros junto a Romanos y las cartas de Timoteo, que tienen una profundidad de doctrina tremenda. Esta carta fue escrita en circunstancias muy difíciles, ¿verdad? Pero probablemente tú y yo, en este mandato de predicar el año agradable del Señor, tal vez nos encontremos con situaciones muy similares, donde tal vez, o yo diría muy cierto, o seguro, las enseñanzas que tenemos en estas cartas nos ayudarán a salir adelante, ¿verdad? Hagamos un poquito de contexto, de referencia de qué pasaba en ese tiempo, ¿verdad? El autor de esta epístola fue el apóstol Pablo. Y fue escrita aproximadamente en el año 66 después de Cristo. Sí. Es conocida como una de las epístolas o cartas pastorales, conjuntamente a las de Timoteo, 1 y 2 de Timoteo. El objetivo de esta carta fue animar a su hermano en la fe, Tito, a quien había dejado en Creta para dirigir a la iglesia que Pablo había establecido en uno de sus viajes misioneros. Esta carta aconseja a Tito respecto a las cualidades que deberían buscarse en aquellos que deberían servir en las comunidades cristianas. Hablamos de comunidades cristianas para referirnos a las iglesias, entendiendo que la iglesia eres tú y la iglesia soy yo. Lo que Escritura en Casa quiere formar es iglesia, una iglesia familiar, una iglesia en tu casa, una iglesia en mi casa, donde cada uno seamos fuertes en nuestras iglesias. Así será más fácil hacer la iglesia fuera de las paredes de un recinto, sea tu casa o sea un templo. También advierte a Tito sobre la reputación de aquellos que vivían en Creta. Creta, una isla, si encuentras alguna referencia en el lugar donde tú vives, nosotros vimos también una isla con muchos problemas como los que se vivían en aquella época. Tito, un seguidor de Jesús, un colaborador de Pablo y de padres griegos. De padres griegos significa muchísimo para lo que estamos hablando, porque era parte de los gentiles. Y los gentiles, pues como tú y yo, tal vez no somos de pueblo judío, a esos es que se nos refiere, a eso es que esta instrucción nos viene a caer como anillo al dedo, ¿verdad? Así es. Avanzando un poquito más rápido, es importante que hablemos de esto porque a través del estudio de estas cartas de Pablo a Tito, nos daremos cuenta que realmente necesitamos ser efectivos en nuestro llamado. Amén. Que como pastores principalmente de nuestros hogares, primeramente, antes que todo, pastores de nuestros hogares, de nuestras familias, establecer en nosotros el verdadero sacerdocio y como así lo ha mandado nuestro Señor, y a partir de ahí poder discipular a otros.
para cumplir esa linda tarea, ¿verdad? Amén. En fin, realmente lo que necesitamos aprender en esta carta de Pablo a Tito es que lo más, más importante es que la estructura de la iglesia y las circunstancias que están viviendo ellos es el carácter de Jesús en cada uno de nosotros. Realmente, como conclusión y punto fuerte de todo esto, hemos tomado nosotros esa frase, es el carácter de Jesús es más importante que cualquier otra cosa. Tener el carácter de Jesús va a ayudarte, nos va a ayudar a cumplir con esa misión, ¿verdad? Amén. La misión de Tito no fue nada fácil, fue pues la tuya ni la mía tampoco lo es. De cierta manera podemos relacionar la comunidad de Creta a la comunidad donde tú vives con problemas donde la única solución es que Cristo viene y Cristo viene, dicen, pronto. Ok, una vez más nos damos cuenta que la estructura de la iglesia no es lo importante, te lo repito, es el carácter de Jesús en nosotros, en nuestras vidas. La epístola de Pablo a Tito la podemos dividir en tres bloques, porque son tres capítulos, sí, pero digamos tres bloques. El primer bloque es el típico mensaje del apóstol Pablo, el saludo y la encomienda a Tito como encargado de llevar y hacer cumplir lo establecido. Si quieres leernos rapidito Tito 1:1. Okay. Tito 1:1. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Ese es Tito 1:1. Sí, sigue, yo te digo. ¿Sigo? Perdón. Okay. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó la palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Sigue. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Hasta ahí. Ahí podemos definir el saludo de Pablo. Pero qué gran saludo. Qué grandes cosas dice Pablo acerca de su introducción. Y ese es el primer bloque donde podríamos dividir esta epístola. El segundo bloque es que Pablo menciona un bosquejo de cómo debe ser la comunidad y el hogar cristiano. Sí. Y el tercer bloque sería entonces que enseña a Tito que la iglesia es la nueva humanidad que Dios ha formado en Cristo y cómo el Evangelio tiene poder de transformar a las personas, a las familias y en comunidades. Básicamente, la epístola de Pablo a Tito es una carta que fue escrita para ser leída en público. Sí. Y además de eso, fue escrita para ser dada a todas las edades, a mujeres, a jóvenes, a ancianos, a los que estaban sirviendo, a los que no. O sea, es una carta libre, abierta, que trae una bendición total. Así bueno, es. La vida de un servidor de Cristo debe estar en constante crecimiento y aprendizaje. Todos somos discípulos de algo y de alguien. Lo que consumes, de dónde te nutres, de quién aprendes, eso te hará fuerte o te hará débil. Todos tenemos la necesidad de aprender de alguien. Y eso está en el plan de Dios, primeramente de la palabra de Dios. Pero seguramente en tu vida va a pasar gente a tu lado, vas a tener gente, vas a trabajar con gente que te va a impulsar, que te va a ayudar a aprender algo. Así, todo esto con un propósito, que es el discipulado. Y tú serás discipulado para discipular a otros. Es decir, esta tarea nunca acaba. Y es así que el apóstol Pablo, tenemos que tener una gran atención con lo que nos manifiesta en esta carta, porque era todo para servir agradando al Señor. Al Señor. Sí. Hay muchas cosas que podemos estudiar de esta carta tan corta pero tan profunda a la vez. Y
queremos ya entrar en nuestro tema, como lo habíamos dicho, Casas de Gracia. Y Casas de Gracia es el tema, el título que le hemos dado bajo la visión de Escritura, que se llama Escritura en Casa, es decir, la palabra en tu casa, la iglesia en tu casa. En medio de tu familia primeramente, para poder, como habíamos hablado antes, sí, salir y llevarla a otro. Sí, en la iglesia Escritura es nuestro anhelo, es nuestro deseo ver crecer una iglesia fundamentada en el estudio de las Escrituras y en su suficiencia, donde poner en práctica la palabra de Dios es nuestra prioridad. Amén. Una iglesia comprometida con la construcción de familias y hogares sólidos que comparten el Evangelio de una manera sencilla, tal cual lo hacemos hoy, uh-huh, así en casa. Igual así serán las casas de gracias que queremos instalar y desarrollar. De una manera sencilla, orgánica, donde no hayan tantas parafernalias ni tantas cosas que crear. Así como tú abres la puerta de tu casa, nos permites entrar a alguien para discipular, ¿verdad? Creando relaciones auténticas, profundas, en un ambiente de cálido y familiar. ¡Qué lindo! Esa es la misión, esa es parte de lo que queremos conversar hoy contigo acerca de Escritura en Casa y nuestro tema de hoy, que se llama Casas de Gracia. Y lo más importante también es fortalecernos primeramente en nuestras casas para poder ir a buscar a aquellos que están necesitados de Dios. Si el objetivo principal, ¿verdad?, que tenemos para fundamentar la palabra, primeramente del lado dentro y después llevarla hacia afuera, es que cuando salgamos seamos personas firmes, que caminemos en la palabra de acuerdo a lo que está establecido en ella. Amén. Y de allí ir a rescatar a aquel que tiene necesidad, reconocer cuáles son sus necesidades, poderles dar las palabras adecuadas que vamos a conseguir siempre dentro de este manual de instrucción, uh-huh, y así poder recuperarlos y llevarlo a él, a poder establecer también su Escritura en Casa o su Casa de Gracia. Sí, te recuerdo que nuestro objetivo, así no nos los ha dado el Señor, es no ser una mega iglesia, sino más bien ser una gran familia fundada sobre una mega visión. Eso, amén, significa que todos somos parte todos de, somos todos parte tenemos de. Que estar hablando el mismo lenguaje, uh-huh, y todos tenemos que estar instruidos de la misma manera. Así es. ¿Sabes qué? En la palabra. Por eso es que este ministerio Ad Fontes que estuvimos hablando antes es regreso a la fuente. Y eso habla mucho, nos quiere decir regreso a la fuente original, que es la palabra de Dios. Amén. La Iglesia Escritura existe para alcanzar a los que están lejos de Dios, es con el mensaje del Evangelio. Básicamente no nos interesa hacer otra cosa, sino alcanzar a los que están lejos de Dios. Amén. Hay muchas cosas por hacer. Unos tendrán grandes templos, otros harán grandes conciertos, otros harán grandes viajes. Nosotros, uno a uno, en la ciudad que estamos, en la ciudad que tú estás, si eres parte de Escritura y no estás en la ciudad de Montreal, en donde tú estés, uno a uno, para llevar ese evangelio de salvación, uh-huh, y alcanzarlos y que sus vidas sean transformadas. Es. Esta es nuestra misión de hacer discípulos, realmente, y que se multiplican con los fundamentos que están en las Escrituras, básicamente. Personas que aman a Dios y que impactan con su testimonio diario a los que los rodean. Yo espero que mi testimonio diariamente te impacte, ¿okay? Así como tu testimonio me impacte. Y nosotros, amén, esperamos, ahí donde tú estás, en tu casa, que tu testimonio impacte a tu vecino, a tu calle, a tu escuela, a tu trabajo. Que la gente pueda decir, realmente esa persona que la conozco es un hijo de Dios. Amén. Y que en su casa es una casa de gracia, a causa de los motores que ya comenzaron están andando, que ya hoy damos como apertura a esto que viene, uh-huh, que es Escritura en Casa. Amén. Una iglesia familiar, una iglesia en tu casa, donde no tendrás que rendirle cuentas, sino a Dios, de tus actos, donde tú debes ser el pastor de tu casa, de tu hogar, de tu familia, y pastor de tú mismo. Así que toma las decisiones que realmente sean de impacto para ellos. Un versículo clave que te quiero dejar, que no debes de olvidar, es, bien, Hechos 2, 46 al 47, que es sobre el cual Escritura está fundada. Dice así: día tras día continuaban unánimes
en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Eso es escritura en casa. Eso es una casa de gracia. Amén. Es simple. Ellos se reunían día a día y partían el pan. ¿En dónde? En los hogares. Ahí lo dice. Comían juntos. Tristes y con corazones complicados. No. Con alegría y sencillez de corazón. Sobre todo, iban siempre alabando a Dios. Señor. ¿Verdad? Tenían una actitud de adoración. No es lo mismo. Iban alabando a Dios con una actitud de adoración y con el favor del pueblo. Es decir, que todo lo que estaba a su alrededor, mi vecino, los vecinos, tu vecino, se veían contagiados. Tenían favor de ellos. Ellos, es decir, como que decía, ok, mañana abro mi casa. Todos se aparecían porque había favor. Todo el mundo estaba de acuerdo. Uh-huh. Y Dios iba añadiendo el número de los que tenían que ser salvos. Tenían que ser salvos. Sí, la Iglesia Escritura es un proyecto que hoy podemos llamar Casas de Gracia. Uh-huh. Y tiene como objetivo fundamental lo siguiente: llamados a ser discípulos. No puedes hacer discípulos si tú primeramente no has sido discipulado. Ejercer y desarrollar nuestros dones. Amén. Importante, porque Escritura en Casa permitirá que tú desarrolles tus dones en la música, en el servicio, en todo lo que estás haciendo. Ajá. Desarrollar relaciones conforme a los principios y fundamentos bíblicos. Es que no hay otra. ¿Qué manual vas a tomar para funcionar en Escritura en Casa, en Casas de Gracia? Si no es en el fundamento principal. Aquí. Muy bien. Casas de Gracia, digamos, una iglesia en cada hogar. Así queremos definirlo hoy, ya casi a escasos minutos vamos a terminar. Una iglesia en cada hogar. Básicamente es un lugar donde los padres de cada familia sean los pastores de la misma. Donde a través del estudio de las Escrituras podamos construir familias sólidas en los principios cristianos y las relaciones basadas en el amor y la gracia de Dios. Así es. Escritura Casa, que hoy llamamos Casas de Gracia, me agrada eso, ¿verdad? Que yo me siento súper bien de que podamos comenzar a hablar de esto. Es un lugar donde se comparte el Evangelio de una manera sencilla y honesta. No nos vamos a complicar haciendo Escritura en Casa. Queremos ser un lugar de refugio para todos, donde el amor, el perdón y la unidad sean una realidad. ¿Ok? El propósito de levantar esto es que lo que hoy llamamos Casa de Gracia es una prioridad, estudiar y poner en práctica la palabra de Dios. Eso es el propósito. Así ¿verdad? Es. Creemos que el verdadero ministerio de Dios ocurre en las calles. ¿Verdad? Por eso estamos tan dedicados al ministerio Ad Fontes. Pero a buscar. Sí, en las calles de nuestra ciudad, donde tú estés, pero también en el seno de nuestros hogares. Uh-huh. No podemos ir a alcanzar los de los que están afuera si realmente no hemos alcanzado interno, lo que tenemos, hemos hecho el trabajo. Yo te felicito. Gracias. Yo también te felicito a ti. ¿Por qué? Porque fue un trabajo en conjunto lo que hicimos. Exactamente. Porque hoy que celebramos el cumpleaños de nuestra hija, vemos los pasos que ella dio. Y me acuerdo cuando hubo tiempo de disciplina, me acuerdo cuando hubo tiempo de alegría, me acuerdo cuando hubo tiempo de circunstancias difíciles. Hubo siempre esto, hubo siempre consultación, hubo siempre dirección de la palabra del Señor. Amén. Eso es una casa de gracia. Y no lo digo sino lo digo porque estamos comprometidos a ayudarte en esto. Y que sin Él no lo hubiéramos logrado. Sí, y además, Casas de Gracia busca establecer relaciones auténticas, algo que sea realmente auténtico, que no lo hayas visto nunca, que no lo hayamos tenido nunca. Dedicadas al estudio de la palabra, siempre va como fundamento el estudio de la palabra. Como te dije, en un ambiente cálido, ¿okay? En un ambiente familiar, donde desde el seno de la familia se glorifica a Dios en todo lo que hacemos. Así es. Hemos presentado hoy Escritura en Casa. Es lo que viene. Esa era la respuesta a la pregunta que estábamos haciéndonos al principio. ¿Y qué es lo que viene? Viene Escritura en Casa, viene tu iglesia, viene tú como iglesia, viene tu hogar, viene la prioridad que es tu familia, viene tú como prioridad. Tienes que pensar
hoy día tienes que pararte y decir, aquí estoy yo. ¿Y a dónde quiero ir? ¿Cómo quiero ir? Como escritura en casa. Es decir, la palabra en mi casa. Creo que con esto resumimos nuestro tema de casas de gracia. Y te recordamos que ahora vamos a tener un encuentro juntos en varias casas de gracia. Así en es. Nuestro Zoom. Hacemos una reunión Zoom después de los servicios, la cual llamamos Unidos, porque creemos que casas de gracia, las casas de gracia van a estar unidas. Unidas por su palabra. Ajá. Van a estar unidas por la misma visión, van a estar unidas por el amor de Cristo. Y nos vemos en el Zoom dentro de unos minutos. Ya casi no me queda voz, pero nos vemos en el Zoom, que seguramente voy a estar, pero más que fino, para conversar, para ver cómo nos ha ido, cómo estás. Así tú, es. Tener un contacto personal. Mientras que no podemos estar en los presenciales en la iglesia activa ya, pero ya casi viene. El motor ya arrancó, ya comenzamos con esto y las cosas están cambiando. El favor de Dios está por su pueblo, la iglesia. Su prioridad también es poder celebrar a Cristo juntos, tener tiempo de oración. Y sabes que en Escritura eso no va a faltar. Amén. Que alabemos al Señor juntos y tú puedas sacar tu mejor adoración. Es individual. La adoración es algo individual, es algo tuyo para Dios. Así es. Le te decimos, Dios, lo sentimos mucho por haber cantado sin adorar, por haber buscado lo nuestro primero. Eso es algo que está ocurriendo en nuestras vidas. Mm. Nos estamos dando cuenta que eso tenía que parar y ahora hemos transformado en eso, en un producto que queremos compartir en Escritura en Casas. Sin más que decirte, hemos llegado al final, de este servicio tan especial, donde terminamos nuestra serie Sola Gracia. Y vienen cosas nuevas, viene una nueva serie que puedes informarte en nuestra página www.escritura.ca. Ahí están todas nuestras actividades, están todas las plataformas donde puedes encontrar ayuda, donde puedes encontrar comunicación, puedes establecer contacto con nosotros. Uh-huh. Ahí están los correos, está toda la información. Y si tienes alguna necesidad, nos gustaría conocerla. Estamos dispuestos a ayudarte. Acuérdate, Temprano con Jesús es martes, miércoles y jueves a las 7:30. Tenemos noche de oración los lunes. Tenemos estudio bíblico los viernes en la noche. Y tenemos ahora nuestros servicios los domingos. Por ahora en línea, pero muy pronto podremos darnos un abrazo, hacer esas casas de gracia juntos y celebrar a Cristo los domingos a las 11 de la mañana. Como hemos comenzado hoy, se nos pasó el tiempo. Ups. Ya casi nos vemos en unos minutos en el Zoom. Te abrazamos, te decimos, te queremos, te amamos mucho. Y que deseamos lo mejor de esta semana. El Señor te bendiga. Feliz cumpleaños, Vero. Y todo lo demás. Ya hemos llegado al final. Y bueno, ¿qué más decirte? Nos despedimos. Chao. Hasta la próxima. Bye. Bye. Esperamos que tú y tu familia hayan pasado un hermoso tiempo. Si desean compartir más junto a nosotros, nos conectamos en línea durante la semana. Como iglesia, creemos que el verdadero ministerio ocurre en las calles de nuestra ciudad y en los hogares de las familias. Por eso les invitamos a participar de manera presencial o dando una donación al proyecto Ad Fontes, en el cual organizamos actividades de implicación social en nuestra comunidad con el objetivo de aliviar el aislamiento social y la pobreza, y sobre todo compartir el evangelio fuera de las paredes del templo. Inscríbanse hoy mismo a Ad Fontes y van a experimentar el gozo de servir a los que no pueden darnos nada en cambio. El gozo de ser una iglesia en las calles de nuestra ciudad. Hola amigos, aquí estamos Rey y Bella, qué placer estar junto a ustedes. Esto es Ad Fontes, hoy han venido más de 60 voluntarios a servir aquí con todo este equipo maravilloso y se están sirviendo unos 300 sándwiches a todas estas personas que tanto necesitan. Gracias a todos por su generosidad, a todos los que han sido parte, a los que han aportado. Nos sentimos felices de estar aquí en este evento, ¿verdad? Así es un gozo poder estar aquí, poder dar de gracia lo que recibimos de gracias, así que muchas gracias a todos los que han colaborado y pueden estar seguros de que Dios nos mira y sonríe porque estamos haciendo pues su obra aquí con estas personas. Que el Señor los bendiga y los esperamos en Escritura, una iglesia familiar.